Tardes. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Bien, vamos a darle la continuidad respectiva a la clase. Tomen a consideración de que estamos ya a una semana o a 5 horas, 5 clases, como lo quieran considerar, para terminar el curso. Y pues, una vez finalizado el curso, estaríamos cesando estas reuniones, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, vamos a darle el respectivo seguimiento. Buenas tardes, a la plataforma donde, pues, vengo quizás de hacer el último llamado, ¿verdad? Este va a ser el último llamado. Tendríamos que tener ya complementado hasta el homework 3, o de ser posible ya iniciando la unidad número 4. Por acá tenemos a Alexia, a Daisy, a Douglas, que todavía están con la unidad 2. Carla, que ya terminó la unidad 3, tendríamos que estar comenzando ya la unidad número 4. Y Verónica, que tiene pendiente la unidad número 2, ¿verdad? Matea de Loina todavía no ha trabajado nada. Solo la primera unidad ha avanzado con el 66%. Y el resto, pues ya lo tiene complementado, ya lo tiene completo, mejor dicho. Y ya con esto, pues se le daría el seguimiento motivacional para que puedan terminar esta parte de lo que son la plataforma, que como les digo, se van a dar cuenta cuando aquí estamos hablando que ya es viernes. Y si en un momento dado se atrasa la documentación, pues creo que les van a estar hablando ahí por parte de la academia. Bien, el día de ahora vamos a ver un poco cómo crear tablas avanzadas. Y el objetivo es El objetivo viene dado por que ustedes aprendan. Acá lo voy a poner. Que logren introducir tablas básicas, digamos un poquito del nivel avanzado, y poder facilitar el tema de los cálculos, ¿verdad? La única desventaja que le encuentro con estas tablas por el momento es que cada vez que vayamos agregando una nueva fila o una nueva columna, más que todo una nueva columna, hay que estar modificando el rango. Y como usualmente, estas tablas se hacen del tipo, ¿cómo decirles?, casi como dinámica, ¿verdad? Entonces los cálculos para identificar la posición de la fórmula utiliza el encabezado de la columna. Entonces hay que tener cuidado que cuando hablamos del encabezado de la columna, el nombre no sea muy largo y que no sea repetitivo. Digamos, por ejemplo, acá tengo la tabla de 4 meses de ventas, donde tenemos el mes de enero. Acá le he colocado mes 2, mes 3. Y por ejemplo, estos valores, miren, precio promedio por caja y ventas totales podrían ser una, ¿cómo explicarles? Podrían ser un encabezado uniforme para todos, ¿verdad? En temas de nombre, o sea, todos le podemos llamar precio por caja y así sucesivamente para poder
uniformizar el nombre. Pero en el caso que utilicemos tablas avanzadas, cada columna debe tener un nombre. Entonces, lo que podemos hacer es, para efectos de facilitar los cálculos, poder utilizar, por ejemplo, digamos, abreviaturas. A las columnas, adicionales a las columnas, como lo que estoy colocando acá, ¿verdad? Mes 1, acá puedo poner o M2, ¿verdad? De M1, M1, y ahí lo reproduciría, ¿verdad? Lo reproduciría de esta forma. Entonces tendría permítame, tendría M2, precio promedio 2, venta total del mes 2, M3, precio promedio del mes 3, ya les voy a compartir la hoja. Venta total del mes 3 y M4, 4 y 4. Entonces, ¿qué sucede? Acá ya puedo poner, digamos, podría crear una, digamos, quiero ver si está como tabla, creo yo. Podría crear una información uniforme como de este tipo, ¿verdad? Mes promedio, venta total del mes 1. Mes, o sea, esta columna que está acá tiene el mismo nombre que esta, miren. Entonces, para que con la tabla avanzada no me genere conflicto, estaríamos creando nombres cortos, ya que cuando creamos las fórmulas, no trabaja de esta forma, ¿sí? Sino que trabaja M10 por N10, allá trabajaría PM1 por BTM1. Esa es una de las ventajas que encuentro con estas tablas, ¿verdad? Que no podemos poner a cada columna, hay que ponerle un nombre corto para que no sea tan complicada la fórmula, y por cada columna que agregue tendría que estar modificando el rango de la tabla. Les voy a compartir ahorita la tabla para que la podamos tener y me validan cuando la reciban. Vamos a ver. Acá está. Ok, me validan cuando ya tenga lista la tabla, por favor. Gracias. Bien, entonces tenemos esta tabla, como ven acá, ¿verdad? Tenemos esta tabla. Tenemos la tabla. Me indica la venta de 4 meses. Tenemos un precio promedio por caja. Tenemos 6 vendedores. Y tenemos los totales, tanto a nivel de filas, en las ventas, en la cantidad de. Esto que aparece acá significa las ventas de cajas, ¿verdad? Estas son las cantidades de cajas. Y al final tenemos esta venta total para cada uno de los meses, ¿verdad? Y está con negrita y vean el formato que tenemos.
Le voy a agregar ahorita la siguiente columna. Miren, por favor, para que lo tomen en cuenta. Agréguenle esta siguiente columna. Bueno, lo vamos a crear cuando creemos la tabla, porque este es como el modelo, ¿verdad? Me voy a llevar esta tabla y vamos a crearla de manera tradicional y la vamos a crear con la forma de crear tablas avanzadas. Por ejemplo, entonces acá me voy a traer esto para no estar digitando. Coloco, bueno, copiaría la tabla, ¿verdad? Para tenerla acá. Sí, y en el tema de las, digamos que tuviera una tabla secas, una tabla bruta, me llegaría de esta forma, ¿verdad? Me llegaría de esta forma. Entonces acá tendría que como cuadricular primero, digitar toda esa información, ¿verdad? Digitar toda esa información, cuadricularla, ¿verdad? Centrarla. Por ejemplo, acá tengo, le voy a colocar centrado en la parte horizontal y en la parte vertical con estos dos botones de acá. Voy a agregar una columna que se llama total. Y acá voy a sumar los totales de cada mes, que sería este, más este, más este, más este de acá. Hago la sumatoria por mes y hago la sumatoria total, ¿verdad? Para calcular la venta total de este mes, haría la multiplicación de este valor, el precio promedio, por la cantidad de cajas que vendió. Como acá lo dejo en negrito, sí, la dejo en negrito y como todavía no le he creado formato, lo puedo arrastrar, vean, lo puedo arrastrar. Y tendría el total. De la misma forma va a ocurrir acá, como ya creé la fórmula y se va multiplicando casi los mismos valores, solo le doy copiar y le doy control V. Entonces me va a multiplicar, ahora me multiplica H9 por G9. Aquí estoy creando una tabla normal, ¿verdad? Lo que les estoy haciendo es el proceso. Lo único que he evitado ahorita es la digitación. No porque tendría que estar digitando todo esto y se me haría un poquito más largo, ¿verdad? Con el tiempo que tenemos. Entonces, he creado una tabla normal. Vean, para darle este formato, tendría que colorear acá de esta forma y colorear esta parte acá. Selecciono este rango, más este rango, coloco negro y de ahí coloco blanco, ¿verdad? Ya tengo este formato que tiene aquí la tabla que tengo como modelo. Y luego, pues, lo voy a hacer así como un papel contador, o sea, un papel para poder leer cantidades y le coloco un color gris. Le voy a colocar este gris que está acá. Y acá he creado una tabla. Tradicional, ¿verdad? Creo que muy, muy, muy oscuro quedó. Lo único que voy a garantizar ahorita es que esta me quepa. ¿Se recuerdan cuando les decía que cuando creamos una tabla debemos de buscar hacerlo lo más ancho posible para que se vaya expandiendo en horizontal, en lo vertical, perdón, pero a la vez debo de garantizar de que quepa en una hoja, ¿verdad? Voy a validar de que quepa. Esta aquí, si ustedes notan, no me caben. El procedimiento que teníamos era ponerle un margen normal, una orientación horizontal, un tamaño carta y hacíamos la primera prueba. Todavía no me cabe, entonces reduzco columnas, ya lo tengo acá reduciéndolo lo más que pueda. Todavía, si notan, aquí se me salen estas dos columnas. Entonces, lo último que voy a ocupar es reducir la escala. Sí, reducir la escala. Y como el objetivo no me alcanza a cubrir, acá lo tengo. Y ya tengo acá que esta información me cabe en una sola hoja. Lo he logrado llevar a una sola hoja, ¿verdad? Entonces, si quiero agregar un nuevo, vean, si ya he creado la tabla y quiero agregar un nuevo vendedor, le doy insertar. Copio el formato de arriba con la brochita.
modifico los rangos, vean, porque los rangos, permítame esta tabla, voy a borrar eso de acá. Los rangos se han modificado, ¿verdad? Se ha modificado y para crear pues el nuevo vendedor tendría que digitar toda la información y corregir lo que es el formato. Permita. Sí, le voy a poner 2500, aquí 3500, 1800 y 1982. Y tengo este detalle. Entonces, así tendría que ir jugando con toda la información al momento de agregar. Entonces, hemos creado una tabla normal que a medida va creciendo, se va volviendo un poquito compleja, ¿sí? Se va volviendo un poquito compleja. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer para que sientan el cambio, creen esta tabla y después la vamos a volver a crear, pero ya como una tabla avanzada, ¿verdad? Creen esta tabla ahorita. Copiándola, digamos, como traigan esta tabla y la copian acá, ¿verdad? Y la modifican y tengan cuidado con, revisen las fórmulas y todo lo demás, porque aquí les va a pegar una tabla un poquito modificada, miren, un poquito modificada. Entonces, trabájenla ahorita y mandan la imagen y después vamos a crear una tabla con avanzada, ¿verdad? Trabájela y le agrega la columna de total. Trabajemos esta tabla, por favor. Me avisan cuando hayan trabajado esta tabla.
Bien, ya comenzaron. Bueno, están bajando la información. ¿Alguien ha trabajado la tabla? ¿O todavía la están trabajando? Están trabajando entonces, muy bien. Bien, ya comenzaron a mandar muestras. Vamos a ver cómo estamos con las tablas. Ya Rafael mandó la de él. La idea es que practiquen las fórmulas para que puedan ver cómo queda la parte del momento de crear las fórmulas y que le pongan el formato, ¿verdad? ¿Alguien más? Aquí Reina, muy bien, gracias. Hay que agregarle la columna del total, ¿verdad? La total, el total de esta que hemos agregado aquí, miren, y hacen la fórmula de sumar este más este, ¿verdad? ¿Alguien más que lo mande para corroborar que no me voy a quedar ahí, que no le di tiempo? Ahora mientras voy a aprovechar a pasar lista. Tal vez con uno más que participe, avanzamos.
Bien, Alexia del Carmen. Presente. Gracias. Daisy Alejandra Sagastume. Gracias. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Gracias. Evelyn Janet Fuentes Parada. Sí. Gracias. Gabriela Susana Cavidia Chávez. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Gloria. Presente. Jacqueline Abigail me dice que no tiene audio. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Presente. Carla Michelle López Galeas. Presente. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Presente. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Matea de Loina Martínez. Presente. Gracias. Rafael Antonio Díaz Mejía. Presente. Gracias. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Presente. Gracias. Verónica Yesenia Aguilar Sandoval. Y por último, Yancy Carolina Reyes Montano. Presente. Gracias. Bien, creo que ¿alguien más está trabajando la tabla? ¿Puedo avanzar o espero algún envío más? Ok, ya Yancy ya compartió. Bien. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta tabla para no estarla digitando, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que estarla digitando. La voy a copiar, pero la voy a copiar como datos. Miren acá. Solo los valores, ¿verdad? La voy a cuadricular. No, perdón, mejor la voy a copiar como así como está acá. Le voy a quitar las fórmulas de acá. Vean estas fórmulas de acá. Sí, estas fórmulas de acá y estas de acá. Y le voy a quitar el formato. Le voy a quitar el formato. La voy a dejar blanca y le voy a dejar con texto negro hasta acá de cuadriculada, ¿verdad? Hasta aquí de cuadriculada. Si quieren, háganme un favor. Hagan lo mismo que he hecho hasta el momento y traten de dejar la tabla así como está. Y solo me validan con el pulgar, ¿verdad? Cuando lleguen a esa parte. Lleguen hasta acá con esta tabla, dejarla en blanco, de haberle quitado la columna esta. Los valores, ¿verdad? Y la columna de acá. Porque vamos a crear una tabla avanzada, porque todo esto lo tendríamos que haber hecho digitado, ¿verdad? Tuvimos que haber creado las tablas, digitar estas palabras. Pero vamos a ahorrarnos un poco de tiempo para esto. Listo. Perfecto, gracias Rafa. ¿Quién más? Reina también ya la tiene acá, como que fuera tabla lisa. Bien. Ok, Marcela dice también, vamos a avanzar un poco. Miren, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean. Solamente con seleccionar la tabla, ya me va a dar un estilo de borde, ¿verdad? Ya me va a dar un color de sombreado y situaciones de ese aspecto. ¿Cómo voy a hacerme? Voy a seleccionar la tabla
como acá ya, en teoría ya tengo diseñadas las columnas que va a llevar, me voy al menú insertar y acá donde dice tablas, valga la redundancia, aquí está en plural y aquí está en singular, donde dice tablas, me voy a tabla y acá me va a aparecer esa ventana. Valido el rango que esté cubriendo de C10 hasta P18 y que le dé check o le dé clic a donde dice que la tabla tiene encabezado, ¿verdad? Que estos son los encabezados porque si no lo va a tomar como que fuera una fila normal. Le doy a aceptar y acá en teoría ya tomó un formato, sí, ya tomó un formato. Si les aparece esto, solo denle, quiero ver qué está ocurriendo, ¿por qué no? Denle sin relleno, perdón, denle sin relleno. Le dan sin relleno si les aparece como les había, como la había dejado, ¿verdad? Y acá, entonces, ustedes pueden elegir el formato que le quieran dar. Miren, le pueden poner de este color, de este, o lo que les permita su, su Office, ¿verdad? El Office, el modelo, la versión de Office que tienen. Entonces, acá hemos creado ya. Hola. Hola. No sé si solo a mí me está dando problema, pero se escucha bien cortado. ¿Me escucha cortado? Yo escucho bien. Ok. Bien. Gracias, Rafa, por participar siempre. Entonces, acá tengo el diseño de, digamos, de la del relleno de cada una de las filas y columnas, ¿verdad? Me habilita un filtro, se lo quito para mayor comodidad y vean, acá ya lo tengo. Vamos a ver hacer lo siguiente, vean, miren, habíamos dicho que multiplicábamos esta fila, este valor, ¿verdad? Por este valor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero ver, vean la sintaxis cómo trabaja. Vean, primero entendamos la sintaxis. Voy a multiplicar este valor. Miren cómo está colocando la fórmula. ¿Lo logran ver? Dice entre corchetes, dice arroba mes. Eso es un indicio de que Excel está trabajando con matrices, no está trabajando con tablas. Matrices se miran en matemáticas, es otro nivel de configuración. Pero basta que nosotros entendamos la configuración, ¿verdad? Entre corchetes, arroba mes, por... Bueno, me voy a mover un poquito acá porque me está comiendo este valor, ¿verdad? Por mes. Vean, si notan, tiene el nombre, el arroba, ¿verdad? Luego, mete entre corchetes el nombre de la columna por el mes. Por el mes. Y vean, al calcular el primero, automáticamente me calcula el resto. Pero si ustedes notaron, cuando hicieron la tabla de esta forma, o sea, tabla avanzada, miren, le cambió el nombre al precio PROM por caja, le puso PROM por caja 2, miren, porque no se puede repetir la misma columna. Sí, no se puede repetir la misma columna. Entonces, por eso aquí les decía, hagamos, bueno, lleguen hasta acá, lleguen hasta esta fórmula de aquí, por favor, y ya les voy a dar un consejillo como para poderla trabajar. Para poder, porque digamos que acá, precio PROM caja, hice una matriz donde le había puesto un nombre bien largo y cuando vine a querer a corregir, me confundía todo porque el nombre de la columna había quedado bien larga. Muy bien, ya algunos llegaron hasta acá. Vamos a hacerle un truquito. Miren, voy a hacer un truquito. Voy a seleccionar la parte de arriba. Le voy a dar control C, ¿verdad? Y le voy a pegar. Entonces, si ustedes notan, cuando, pónganme atención ahorita, ¿verdad? Si ustedes notan, cuando le doy clic, me activa, miren, el diseño de tabla. Aquí le puedo dar un nombre, vean, le puedo dar un nombre, o sea, le puedo decir, por ejemplo, que se llame tabla ventas, por ejemplo. Y cuando la invoque, la voy a invocar como tabla ventas para que la pueda ocupar en alguna otra función. Pero cuando le doy clic arriba, no me habilita
esa opción. ¿Por qué? Porque el rango de esta tabla está desde C a P. ¿Sí? De C10 a P18. Hasta acá. Entonces, lo que voy a hacer aquí, aquí arriba, lo que quiero es dejarle como el encabezado, como los encabezados correctos, ¿verdad? Y acá dejo los encabezados correctos. Vean, le estoy borrando lo que dice este valor que le pone venta total y así. Que le pone 1, 2, 3, 4 porque no puede repetir el mismo nombre. Y acá le voy a poner abreviado. Miren, le voy a poner abreviado mes 1. Aquí, precio promedio 1. Venta total mes 1. Mes 2, precio promedio 2, venta total mes 2, aquí le voy a poner mes 3, precio promedio 3, venta total mes 3, lo mismo acá, mes 4, precio promedio 4, venta total 4 y total creo que no. Venta total mes 4, perdón. Traten de que todo les quede de la misma uniformidad, o sea, que ocupen un estándar para poder nombrar el nombre de la columna. Entonces, cuando regreso a la fórmula, miren, cuando regreso a la fórmula, ya me aparece PP1 por BTM1, que es un poquito, por PP1, perdón, por M1, que es un poquito más digerible el nombre de la columna. Y la oculto, vean, y la oculto. Y ya tengo esta tabla acá como para que se pueda ver un poquito más presentable y a la vez pueda manejar nombres más cortos. Trabajemos esto hasta ahorita, por favor. Voy a dejarla, yo la voy a dejar así abierta porque quiero estar viendo la información. Trabajémosla en el aspecto de que vamos a crear la columna de arriba. La fila de arriba, perdón, ¿verdad? Con la brochita, bueno, como le van a hacer copiar, pegar, le va a poner y le corrigen los nombres correctos, ¿verdad? Le ponen, le quitan el precio promedio por caja 2, 3 y luego lo nombran de esta forma, de este formato abajo, ¿sí? Abajo. Me avisan cuando hayan trabajado esta parte para poder seguir avanzando. ¿Me validan cuando lleguen hasta acá? Bien, Rafa. Y ocultaste, Rafa, la otra columna. Ocultaste la otra fila, Rafa. Sí, oculta la tengo. Ok, ok. La idea es que tengas un nombre abreviado corto acá, ¿verdad? Que tengas un nombre abreviado corto acá. Entonces avanzo, miren, avanzo. Me voy a volar la columna del total. Ya van a ver por qué. Me la voy a volar. Sí, y solo me voy a quedar con los puros datos. Con los puros datos. Voy a reproducir las otras fórmulas. O sea, multiplicar
La sintaxis sería arroba entre corchete, ¿verdad? Arroba M2 por entre corchete arroba PP2. Y vean, solo con hacer la primera me genera, digamos, las otras fórmulas. Voy a seguir reproduciendo mes 3 por PP3 y ya me genera las otras ecuaciones. O sea, solo basta con lo que haga la primera y él entiende que las otras van igual, ¿verdad? Lo que tienen que aprender es la sintaxis, como les digo, pone el nombre de la columna envuelto entre corchetes y priorizando una arroba. Si quisiera cambiar de columna, quisiera, digamos que la fórmula estuviera mala, yo quisiera multiplicar M2 por este precio que está acá, en vez de que diga M3 acá, le pondría M2, porque ya no cambiaríamos la ubicación de la celda, sino que el nombre de la columna. Y como lo envuelve en corchete, él entiende que va a tomar todo ese rango. ¿Se acuerdan? Esto es como una aplicación del administrador de nombres. Es como un administrador de nombres. Sigo trabajando los otros precios, los otros montos, ¿verdad? Y ya tengo esta tabla. Y luego sumo este valor de acá, más este, y ya obtengo los totales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Cómo van los demás? Entonces, vean lo siguiente. ¿Por qué eliminé la columna de los totales, la fila? Porque cuando yo le doy clic en cualquiera, siempre y cuando no le dé la de arriba, ¿verdad? Porque la de arriba solo es por presentación. Le dé clic en cualquier fila, aquí se me activa una pestaña que dice diseño de tabla. Al darle clic, se me crean acá, miren, en opciones de estilo de tabla. Y acá donde dice, miren, fila de totales, al darle clic, me habilita la fila de totales. Y entonces yo le doy clic a una celda y aquí elijo, ¿qué querés con esta celda? Quiero la sumatoria, quiero el promedio, quiero un recuento de cuántos valores tengo, quiero contar números, ¿verdad? ¿Cuántos valores numéricos tengo? O quiero, por ejemplo, el valor máximo, 7500. Vean, y aquí aparece una función llamada subtotales y el número, por ejemplo, este 105, me implica que es el 105, me está hablando que es la función para obtener el valor mínimo. ¿A dónde? En el rango M1, ¿verdad? Que ha tomado un administrador de nombres que cubre de aquí hasta acá. La sumatoria de este valor, ¿verdad? Corresponde que la función subtotales, el correlativo 109 aplicado a este rango M1 que es de D11 a D17, me da un valor de 19.850. Si yo lo quiero trabajar con, bueno, aquí los datos quedan opcionales porque acuérdense que con lo que vaya cambiando va a variar. Igual acá, miren, puedo sacar cuánto vendió. Toma el valor del que ya tiene y esta, si ya no la quiero ver, sencillamente la deselecciono y ya no aparece. ¿Lo lograron ver? Si ya no la quiero ver, solo la deselecciono de acá y ya no aparece. Trabajemos, o sea, interactuemos con ese totales, por favor. Eliminen la fila de totales e interactúen con los valores, ¿verdad? Traten, por ejemplo, aquí puedo sacar el total y aquí puedo sacar el valor máximo, miren. O sea, puedo variar la información que voy a presentar. Puedo variar la información que voy a trabajar.
Interactúen con la fila de totales, por favor. Muy bien, Ale. ¿Alguien más está interactuando? Entonces veamos lo siguiente, miren. Si quiero agregar un nuevo vendedor, sí, le quito la fila de totales, ¿verdad? Le quito la fila de totales y me voy a la última fila y le doy la tecla Tab en el teclado, ¿sí? Me voy, le quito la fila de totales con este menú, ¿verdad? Y le doy Tab. Al darle Tab, ya me va tomando. La tabla se va creando con el estilo que tiene, ¿verdad? Con el relleno que tiene. Y vean, las fórmulas ya me quedan hechas. Y ya, no, ya tengo un poquito más de tiempo para poderlas trabajar. Vean. Y vean, ya tengo un modelo sin necesidad de estarla pintando nuevamente, ¿verdad? Si quiero volver a invocar los totales, busco la fila y ya obtengo los totales. Solo valido de que el total me esté sumando exactamente lo que es el rango. El mismo adquiere una actualización con el administrador de nombre, o sea, M1, ya cubre todo este rango, a pesar de que antes no lo tenía, ¿verdad? Ya lo podemos trabajar. Y así puedo trabajar los otros menús. Miren, primera fila le pone negrito. En la última fila también le pone negrito, ¿verdad? Pero como ya lo teníamos, negrito no se va a notar. Pone columnas en bandas, miren, con esta forma, ¿verdad? Va agarrando el modelo en bandas. Y ahí puedo ir, estar interactuando con esa parte. Entonces, esta tabla me permite trabajar un poco mejor, más rápido. La única desventaja que les digo es que los nombres de los encabezados o de las columnas deben de ser más cortos, porque si no se hace bien larga la fórmula, fíjense, se hace bien larga la fórmula, y una alternativa es que cree un encabezado superior como fila cualquiera, ¿verdad? Ocultan el nombre corto, porque esto no dice nada, estos nombres que le hemos puesto aquí no dice nada, lo ocultan. Y ya pueden trabajar la tabla de manera personalizada, es decir, ya ahorrando la parte de la información. Entonces, trabajen hasta acá, agreguen unos dos registros, ¿verdad? Agreguen unos dos registros más. Quiten la fila, le doy tab, agrego un vendedor 7. Voy agregando las cantidades. Sí. Y ya nuevamente interactúo invocando la fila de totales. Trabajemos esta parte ahorita y mandan evidencia de este nivel que tenemos hasta acá.
Bien, Rafa, muchas gracias. Agregamos dos vendedores más. Sí, interactuemos con esto, por favor. ¿Quién más lo está trabajando? Y acá lo que faltaría es configurarlo a manera de que quede dentro del rango que teníamos para poderlo imprimir, ¿verdad? Que lo puedan ver acá. Acá está desconfigurado y hay que volverlo a configurar tal como hemos venido trabajando, es decir, orientación horizontal, tamaño carta, reducirlo hasta que pueda caber dentro de una hoja, si es posible. O pueden reducir aquí el. El tamaño del objetivo, ¿verdad? El espacio para el objetivo, ¿verdad? Que eso es lo que hace que me vean muy pequeña. Lo que voy a hacer es dejar proporcional el objetivo aquí. Y ya podría agrandar esto un poquito más. Por aquí lo dejo al 25%. Acá ya me cabe, miren, al 60%. Y esta tabla ya me cabe dentro de una hoja. Incluso creo que cabe un poquito más. Aquí tiene un 5% más. Aguanta el 65. Ya quedó dentro de una. Acá está bien, con un 63. Solo elimino esto de aquí. Y entonces ahorita de tarea. Trabaje en esta tabla y transfórmenla en. Claro, ¿verdad? Aquí tienen que borrar esta fórmula de acá. Sí, tienen que borrar esta fórmula de acá. Todas estas. Para calcularla, ¿verdad? Y la transforman a una tabla. Vean, la transforman a una tabla avanzada. Y hacen las aplicaciones respectivas. Trabajemos los 5 minutos que faltan. Otra cuestioncita que no mucho no me agrada de esto es que las filas se agrandan a su totalidad, miren. Entonces acá también deben de considerar que, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, este nombre que está acá está bien largo. Entonces traten de hacer, traten de trabajar con la recomendación que les di, ¿verdad? Crear una fila adicional y aquí agregan un nombre corto, ¿verdad? Por ejemplo, costo de horas extras diurnas, CHD, por ejemplo. CHED. Y no olviden, ¿verdad? Que aquí está el nombre de la tabla. Le pueden cambiar el nombre
para que se les sea más fácil invocarla, si en dado caso lo quieren, si no lo pueden dejar como tabla 2. Si ustedes se acuerdan que la tabla 2 es la tabla de planillas, pues mucho que mejor, ¿verdad? Si no, le pueden poner tabla planilla y cuando la invoquen la van a invocar como tabla planilla. Entonces el costo de las horas diurnas, miren cómo me va a quedar de larga la fórmula. Sería el costo por hora por el total de horas diurnas a cancelar, 48.78. Pero miren la fórmula, qué larga me queda. Costo por hora diurnas a cancelar, ¿verdad? Y ahí porque solo es una multiplicación, pero si tuviera que multiplicar y dividir, sería un problema. Por eso les digo que traten de horas nocturnas a cancelar, traten de abreviarlo, horas diurnas a cancelar, y acá se me hace un poquito más digerible la fórmula, pero para que no pierda el formato, pues la oculto, ¿verdad? Y ya tengo el formato original, y dentro de la oculta tengo los nombres de los encabezados, pero en su forma abreviada. Costo de horas extras nocturnas, por ejemplo, que sería este valor, costo por hora, por las horas nocturnas a cancelar. Me da, ah, bueno, pero aquí sería por 2 y aquí sería por 2.5. Vean, solo dígito en la primera fila y el resto ya sola se va a aplicar. Aquí sería renta, monto neto y porcentaje. Le voy a dar. La renta sería, entonces, vean acá, la suma del salario más las horas extras diurnas más las horas extras nocturnas por la renta. Solo escribo renta, pero como está en corchete, ¿verdad? Y no tengo cómo sacar los corchetes. Los voy a copiar de acá. Sí, el problema aquí es que la fórmula sería el salario más este. Le doy acá y voy a copiar esto. Miren, voy a hacer esto. Y lo multiplico por renta. Está pasando. Ah, no, perdón, ¿verdad? Aquí la fórmula está mal. O sea, sería así, ¿verdad? No sería por la renta, sino que sería por el 10%. ¿Sí? Ahí sí, ahí está la fórmula, correcto. Entonces, trabaja en esta tabla para interactuar. Creo que esta tabla avanzada les va a permitir ser un poquito más eficiente al trabajar. Solo recuerden de que entre más, no, más largo es el nombre de la celda, más complicada se les va a hacer la fórmula. Esa es la única desventaja que le encuentro por el momento. Y por eso les doy este tips, perdón, no tic, este tips para que puedan, se les haga más fácil trabajarla poniéndole nombre abreviado a las columnas. A los nombres de las columnas, ¿verdad? Y lo oculta. Y ya con eso, pues van a mejorar, ¿verdad? El tema de los cálculos. Y ya no van a estar teniendo que modificar ahí los bordes, los rellenos, sino que de una sola vez, solo con darle tab, agregan un nuevo empleado. Miren, agregan un nuevo empleado y llenan la información básica. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Ninguna. Muy bien. Entonces,
vamos a quedarnos hasta acá. Pasen una feliz noche. Feliz noche, feliz tarde y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? No, no olviden trabajar la plataforma. Nos vemos. Bien, feliz noche. Feliz tarde, perdón, sigo de necio, ya me quiero dormir.